Bueno, en primer lugar, gracias a todos por vuestra asistencia. Volem presentar-nos en primer lloc com a associació cultural que som, una associació cultural que hem creat amb l'ànim de consolidar-nos i d'anar organitzant esdeveniments per a que tota la població pugui gaudir amb nosaltres de la cultura en general. La motivació que ens ha animat a constituir-nos com a associació ha sigut que pensem que hi ha un espai per a cobrir en esdeveniments culturals a Vinaròs i en l'ànim de fer disfrutar a tots de música variada, d'exposicions, de tallers i de la nostra gastronomia i, per supost, del nostre poble. Hem vingut per a quedar-nos, un espai que ve a complementar el ja existent a Vinaròs. Alguns dels objectius de l'associació són els següents: fomentar la cultura en la nostra societat, donar a conèixer la música de diferents gèneres, impulsar i donar a conèixer a bandes, cantants i DJs de Vinaròs, exposar l'obra d'artistes de Vinaròs i d'altres localitats, realitzar tallers d'arts plàstiques d'artistes locals i d'altres localitats, fomentar la gastronomia i el turisme de Vinaròs i consolidar Eclèptic com un esdeveniment familiar. La creació de l'associació també m'ha motivada per la celebració d'un esdeveniment que porta el nom de l'associació, Eclèptic, que celebrarem el 9, 10, 11 i 12 de maig d'aquest any, i de la qual ens començarà a informar Maria. Bona tarda. El evento que vamos a organizar, Eclèptic, nace para ofrecer a Vinaròs un evento cultural a la altura de sus ciudadanos, gente abierta con la motivación de conocer nuevas propuestas de ocio. Eclèptic viene a cubrir la necesidad de integrar en un mismo evento diferentes disciplinas artísticas, para fomentar así la cultura en nuestra localidad. Eclèptic será un punto de encuentro social, con actuaciones y talleres dirigidos a públicos de todas las edades. Los principales objetivos del evento Eclèptic no son solo de carácter cultural, sino también económico y social. En el ámbito cultural, permitirá impulsar a nuevos artistas de disciplinas musicales diversas y de artes plásticas, preferentemente de la zona, en un escenario de carácter siempre familiar. De este modo, queremos anunciar que cualquier artista emergente que quiera darse a conocer puede tener su oportunidad en Eclèptic. Desde la asociación vamos a hacer lo posible para que todo artista, sean músicos, escultores, pintores, etc., puedan darse a conocer en este fin de semana cultural en Vinaròs. Este evento pretende tener repercusión en los medios de comunicación y así promocionar nuestra ciudad, con el propósito de dar un pequeño impulso a la economía local. A nivel social, Eclèptic pretende consolidarse como un evento plural y atractivo para todas las edades. Un evento que será gratuito casi en su totalidad y que vamos a presentar a continuación con mayor profundidad. Para en este punto queremos dar las gracias a quienes han hecho posible, además de los componentes de Eclèptic, de la asociación, que este evento sea una realidad en mayo. En primer lugar, queremos dar las gracias a la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Vinaròs, tanto a la saliente como a la entrante, por su colaboración. También queremos dar las gracias a las empresas que han decidido colaborar con este proyecto porque creen en él, y las voy a nombrar, las que tenemos de momento: Gil Comes, Ferretti, Hotel Roca, Aguilera Construcciones y Hart. Animamos a las empresas que quieran colaborar a que contacten con nosotros. Al final, esto es un beneficio, pensamos nosotros, para toda la población. También dar las gracias a Miguel Sánchez, que es el creador del logo y de la web, a Bull, a Laura Sánchez, como directora de las artes plásticas de Eclèptic, a Diego Latorre, por lo que vendrá, y a las personas que se alegran y mucho de escuchar cuando hablamos de este proyecto. Ante las dificultades que nos van surgiendo, que no son pocas, crear un evento así, pues la verdad es que lleva muchas dificultades. Escuchar a amigos, familiares que nos alientan a seguir, pues bueno, es un estímulo muy importante para nosotros. Dar las gracias también a Nati y a la Fundació Caixa Vinaròs por sus facilidades, por esta rueda de prensa y por una exposición que haremos en Eclèptic justo aquí, en esta fundación. Y ahora os queremos presentar el logo que tenemos, que como os he dicho antes, lo ha creado Miguel Sánchez. Lo tenéis en la pantalla. Este logo está pensado relacionándolo con la palabra Eclèptic. La palabra Eclèptic
viene de ecléptico. Ecléptico es una palabra que todos sabemos que coge de diferentes modalidades, por decirlo de alguna manera. Y si os dais cuenta, hay dos Cs. Esas dos Cs superpuestas forman como un muelle, y ese muelle lo que pretende es impulsar la cultura. ¿Vale? Entonces le hemos dado la palabra, la hemos relacionado con el logo, y la verdad es que a la asociación nos ha gustado mucho y tenemos que darle las gracias a Mía Sánchez. Aparte del logo, anunciaros que también estamos en redes sociales, en Instagram y Facebook, y que tenemos una web propia que os pasamos a presentar. En la web ya podéis trastear desde hoy, ya podéis entrar, ya podéis verla. Veréis que hay una presentación del evento y un botón que pone participa, donde los artistas emergentes, como ha dicho María, podrán encontrar información y nosotros intentaremos darles visibilidad en el evento Eclectic. Si nos vamos a la barra que hay arriba del todo, donde pone acerca, es la presentación del evento. Os hablo un poquito de toda la presentación del evento y los días que faltan para el mismo. Si nos vamos a espacios, vemos que de momento tenemos 3 espacios cerrados donde se va a celebrar Eclectic. Estamos a la espera de que haya algún espacio más. Seguro que habrá más espacios. Lo siguiente que tenemos en la barra son las artes plásticas que pasará a presentar Raquel. Bueno, pues os voy a informar un poquito de lo que hemos pensado acerca de las artes plásticas. En primer lugar, dar las gracias otra vez a Laura Sánchez, porque se ha implicado mucho en este proyecto y ha aceptado ser la directora, lleva la dirección del apartado de artes plásticas. Muchas gracias por toda su implicación. Las artes plásticas es una de las dos patas de este proyecto que vamos a realizar, Eclectic, que, como ha dicho Juanma antes, serán los días 9, 10, 11 y 12 de mayo de 2024. Como ya sabéis, las artes plásticas son aquellas artes que utilizan materiales que se pueden modificar por el artista mediante distintas técnicas para crear una obra, pues la arquitectura, la escultura, la pintura, muchas más. A través de todas ellas se puede comunicar la visión particular de cada uno y también se puede expresar las emociones. Es por ello que desde Eclectic queremos dar la importancia que se merece a las artes plásticas. Si lo enfocamos a las personas, tenemos que decir que las artes plásticas estimulan la motivación y de ello la importancia, sobre todo en niños pequeños, ¿no? Aunque engloba a todos los públicos, también a los adultos. Para esta primera edición de Eclectic habrá talleres y exposiciones. De momento vamos a informar de 2 de las exposiciones que habrá. Una de ellas será de J. García Ginés, que estará ubicada en la entrada de esta misma fundación, y la otra de Juan Carlos Rayas. J. García Ginés nos va a presentar una interesante exposición de pintura que estará en la entrada de esta fundación, como ya he dicho, con un proyecto de sublimación sobre tela. Cualquier información sobre esta exposición también estará en la página web. Podéis informaros ahí, entrar y encontraréis lo que expresa esta exposición. Y Juan Carlos Rayas nos presentará, por un lado, también una obra cargada de sensibilidad y belleza en forma de diálogo entre lo natural y lo humano. Y por otro lado, nos ofrecerá un taller de escultura en el que él mismo esculpirá una obra delante de todos los asistentes. ¿Vale? Este tallará piedra usando herramientas tradicionales. También la información de estos talleres y de esta exposición también está en la web. Aparte de estas que acabo de presentar, pues también habrá otros talleres y otras exposiciones que iremos presentando poco a poco. Además, también queremos anunciaros que habrá presentaciones de libros durante todo el fin de semana en el que se celebra Eclectic.
Y ahora, a continuación, Juanma os va a citar parte de la programación musical que tenemos para este evento. Es la segunda de las patas, tenemos las artes plásticas y la otra será la música. En la programación musical vamos a anticipar 6 nombres que formarán parte del cartel final de Ecleptic. Por un lado está Exfan, con la mítica Pat Scoin, cantante de otros grupos de Los Romeos, por ejemplo, con su apuesta a rock. Por otro lado está La Habitación Roja, que vendrá en formato acústico, grupo que necesita poca presentación, reconocidos en el panorama nacional e internacional. Clash and Dreams, con una propuesta que se podría denominar ecléctica, por pasar del pop con guitarras a los sintetizadores. Spanky Clapers, con el vienarosén Alex Besalduc, que vienen desde Mallorca, y su apuesta a funk, entre otros estilos. Y 2 DJs, por un lado Super Bull, reconocido DJ de Vinaroz, por haber pinchado en muchos pubs y discotecas de la ciudad, y no solo de Vinaroz, sino de todo el panorama nacional. Y Tormis DJ, otro reconocido DJ con sesiones en muchos clubs del panorama nacional y en festivales como el CID de Benicassim. Próximamente también anunciaremos más actuaciones musicales. Siguiendo con la web, hay otro apartado, en la parte de arriba, en la regleta, de preguntas frecuentes, ahí podéis ir resolviendo las dudas que se tengan, y otro que hace referencia a las pulseras Ecleptic. Las pulseras Ecleptic están pensadas para todas las personas que quieran colaborar con el evento, que crean en este evento y en su celebración. Tendrán una serie de beneficios que anunciaremos próximamente en la web y en las redes sociales. En breve anunciaremos cómo se pueden conseguir. Al final, las pulseras Ecleptic vendrán a ser lo que viene haciendo una empresa, colaborar. Pues bueno, una persona física si quiere colaborar también con Ecleptic, porque Ecleptic será prácticamente todo gratuito, pues bueno, puede hacerse cargo, puede comprar una pulsera, ya les diremos en su momento cómo pueden hacerse con una de ellas. Y por nuestra parte nada más, muchas gracias por vuestra asistencia y quedamos a vuestra disposición para cualquier duda. Si vuelvo a preguntar alguna coseta, pues aquí estén para intentar resolverla. Bueno, la primera pregunta era com va sorgir Ecleptic, la idea d'Ecleptic. Bueno, a veure, nosaltres som uns ayufic en la web, som uns amants de la cultura en general, especialment de la música i de les arts plàstiques. Jo porto 30 anys anant a festivals de música, a concerts, ells no tant perquè són més joves que jo, però també molts anys anant a tal, i al final pues, vam pensar que a Vinaròs podíem fer alguna cosa paregut a lo que hem vist en molts puestos, i ens va motivar a intentar fer-lo. Pensem que Vinaròs és un lloc molt bonic per fer un esdeveniment aixina i que ho mereix. En l'associació som 7 persones. 7 persones, se podria dir que és una associació familiar, perquè ho és. I al final, pues, bueno, entre tots, sí que és veritat que quan estàs en família és més fàcil que surti a tot. No? Seu física no tenim, no tenim, no hem arribat fins ahí. Sí, disculpa, quina era l'última pregunta? Nosaltres anem a intentar que tots els que organitzem nosaltres siguin gratuïts. A lo millor possiblement un, que sí que és veritat que és un grup de renom, com l'Habitació Roja, però anem a intentar que inclús l'Habitació Roja sigui gratuïta. Això dependrà de les aportacions, la veritat, perquè nosaltres al final som una associació sense ànim de lucre. De lo que rebem, pues contratarem més grups o menys. Al final es tracta de disfrutar de la cultura tots junts, tota la societat de Vinaròs en conjunt i qui vinga de fora, clar. Els artistes que volen posar en contacte amb altres o les empreses, de quina manera poden contactar? Bueno, pues entrant en la web, si dius les empreses, al final del tot en la web, crec recordar que està el correu, potser? Estic esperant que un germà baix la web. Apareix el... Sí? Sí, ahí baix apareix. I també està el telèfon, entonces sé que hi ha problema tal. I les persones físiques que vulguin entrar, que vulguin col·laborar en la pulsera Ecleptic, doncs, hem d'esperar una miqueta perquè estem ahí tancant-ho tot.
però hi haurà un enllaç per a poder entrar i informarà de com accedir a aquestes pulseres. Ens havia picat en les festes del poble, per exemple, Sant Pere o... Clar, això és un esdeveniment a banda de les festes. Vull dir, les festes estan molt bé, nosaltres participem de les festes, des de Medullo sempre hem estat en les festes, però això és un esdeveniment a part, a banda de les festes. L'han ficat en el mes de maig, perquè pensem que és un mes ja xulo, un mes que ja es comença a fer més calor i que la gent pues, agraeix, a lo millor pues, ja es comença a sortir i a disfrutar d'un esdeveniment així cultural. De moment estem volcats en això, la veritat és que te vaig dir que està costant molt, però estem en ello, no és fàcil i de moment anem a fer eclèptic i ja veurem en el futur. També comentar que està enfocat de cara a les famílies, perquè serà tot el dia, per exemple el dissabte serà per el dia, des del migdia a tota la vesprada. I aleshores pues, poden vindre famílies, parelles amb xiquets, i per això hi haurà tallers enfocats tant a adults com per a xiquets, per a que siga també un event familiar. A quin espai separa? Ara tenim tres espais. Un és l'auditori, l'altre és esta casa, la Fundació Caixa de Vinaròs, i després està la capella de Santa Victòria. De moment tenim aquests tres espais. Estem intentant aconseguir més espais. A l'aire lliure? Estem intentant aconseguir un espai a l'aire lliure. La majoria de concerts van a l'auditori. La gran majoria de concerts van a l'auditori. Això és el que estem intentant quadrar en un altre lloc. Cap carència. La programació de cultural de Vinaròs està molt, molt bé. El que passa és que hi ha que entendre que la cultura abarca molt, molt, molt. I això ve a cobrir un espaiet més per a la cultura en Vinaròs. Nosaltres pensem que està molt bé, molt, molt bé. Sí,